Good evening. Good evening. How are you? I am fine. Thank you. That's cool. Ready for the class? Yes, in 10 minutes. Yes, in 10 minutes. Okay.
Hello, welcome to the class. Good evening, welcome. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo están? Fine, thanks. And you? Ah, very fine too. Ready for the class. Okay. Welcome, welcome. Good night, teacher. How are you today? Very nice. That's cool, that's cool. We're gonna start in a few minutes. It's 8 already, ya son las 8. Ok, hemos podido trabajar con la plataforma, algunos de ustedes, ¿verdad? Ya trabajaron con la plataforma. Yo no he podido ingresar, teacher, no sé qué es lo que pasa, pero he intentado, no sé si de tanto intentar lo he bloqueado, pero no he podido ingresar. Puede ser que si ya pasó el tiempo e intentó muchas veces, a veces se bloquea por 24 horas. Sí, porque intenté como de 3 a 4 veces. Ah, pues sí, puede ser eso. Intente mañana, a ver, tal vez primeramente Dios se pueda, porque es necesario que vayan haciendo sus tareas ahí, porque también es un método de evaluación que INSAFOR lleva para calificar el progreso, ¿verdad? Yes, teacher. Ajá. Okay, welcome to everybody. Ok, en honor al tiempo, creo que vamos a ir arrancando con la asistencia, porque ustedes saben que no nos ajusta muchas veces el tiempo para lo que es explicar las reglas, luego hacer ejercicios. Y es importante, las reglas es importante para que ustedes sepan el manejo correcto del tiempo y todo lo demás. Entonces vamos a ir arrancando con la primera asistencia para poder avanzar y luego avanzamos en la siguiente parte. Okay, good evening, everyone. Thank you for coming to the class. I'm happy to see you again. I have to pay the close attention to the topic because it is really important for today. Bienvenidos. Gracias por estar acá y muy contento de verlos nuevamente. Esperamos que pongamos la atención necesaria para que podamos aprender este tema que es bien importante también el que vamos a ver hoy. Ok, así que bienvenidos a los que se están recién incorporando. Vamos a
a empezar a tomar asistencia para que podamos avanzar, ¿verdad? En lo que es el tiempo de nuestra clase. Vamos a esperar que se están conectando la mayoría. Ok, ya saben que siempre cuando yo mencione su nombre, pues me colaboran con el present o el presente en español, no hay problema, ¿verdad? Los dos son válidos. Ok, Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Ok, una pregunta, ¿usted ayer estuvo presente? Fíjese que sí, pero de repente, no en todo, sino que de repente me sacó y ya no me pude meter y parte venía manejando. Ajá, es que yo medio alcancé a escuchar que usted me dijo presente ayer, entonces, pero estaba inseguro. Sí, pero después me sacó, o sea, se me cerró el internet, no sé qué pasó, y como venía conduciendo, no. Ah, oh, excelente, está bien. Bueno, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Hasta Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Alberto Guevara. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson, una pregunta, ¿es Aldana o Aldaña? Aldana. Aldana, ok. Thank you. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Ahí está. Ok. Olga Marlene Ríos. Presente. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No está. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Presente. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Present. Ok, welcome. Mayra Roxana Hernández. Present. Ok. ¿Alguno de los que recién se incorporan que no haya mencionado? Todo, ¿verdad? Ok. Ok. Thank you for coming. Thank you for attending this class. Before to start with the topic, I want you to ask you something. Antes de empezar con el tema, quiero preguntarles algo, ¿verdad? Quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos ayer, ¿verdad? Para que podamos recordar qué fue el tema, sobre qué hablamos, para qué se utilizaba, ¿verdad? Me gustaría que alguien voluntariamente quisiera colaborar, ¿verdad? Me pudiera decir... ¿qué recuerda de lo que vimos ayer? ¿Me puede dar algún pequeño ejemplo? Teacher, ayer vimos el uso del cambio de la Y por IS. IS. IES. 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 Ajá. Y también el ejemplo que nos puso de cuando lleva Y, solo se le agrega la S. Cuando lleva Y, ¿y qué finalización lleva? Cuando finaliza en Y. Cuando finaliza en Y, solo se le agrega la S. Pero tiene que llevar, por ejemplo, al llevar algo antes, ¿verdad? ¿Qué dijimos que tenían que hacer?
Una vocal. La vocal. No era. Ajá, vocal. Sí. Sí, recuérdense que las dos terminan en Y, ¿verdad? Una termina sí. En vocal Y y la otra en consonante Y. En consonante Y, sí. Excelente. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué más vimos? A ver si alguien puede retroalimentar un poco. ¿No? ¿Todo está claro? El presente. Sea... Ajá. Daily activities. Yes. Muy bien, muy bien. Time expressions, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los time expressions que dijimos que podíamos utilizar? Morning. Weekly. Si quiero decir todos los días, ¿cómo puedo decir? Every day, perfect. Ajá. Si quiero decir otra manera de decir todos los días, ¿qué hay otra forma de decir todos los daily. Días? Daily. 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 Perfect. Daily. Para decir mensualmente. Monthly. Muy bien. Para decir cada mes. Every month. Very nice. Perfect. Me gusta que se les ha quedado memorizado, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, cada año. Every year, yes. Para decir anualmente. Yearly, perfect. Very nice. Ok. Y también vimos, ¿verdad? Algo más. ¿Sobre qué se recuerdan que vimos? Daily, ¿verdad? Activities, daily routines, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las que recordamos? Take a shower, yes. Clean my fitness. Wake up. Get dressed, muy bien. Brush my hair. Brush, yes, very nice. Sleep. Put on makeup, perfect. Muy bien. Make the bed, ¿verdad? Make the bed. Take a shower, yes. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar una pregunta, ¿verdad? Vamos a practicar en los breakout rooms. Vamos a tener una pequeña participación en parejas. Y vamos a practicar una pregunta sobre lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si queremos hacer una pregunta, logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Vamos a hacernos esta pregunta con su pareja, ¿verdad? Si queremos decir o preguntarle, por ejemplo, ¿qué haces? Cada mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo sería la estructura de la pregunta? What are you doing every morning? What do you do? Every morning, ¿verdad? ¿Y luego qué faltaría acá? Signo de interrogación. Question mark. Ok, perfecto. Entonces, con esto vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar en hacer una pregunta a nuestro partner, a nuestra pareja que nos va a tocar, ¿verdad? Y vamos a decirle, por ejemplo, what do you do every morning? Y luego la otra persona le va a decir, I get up at 5 a.m. every morning, ¿verdad? Y luego, I brush my teeth every morning. Oraciones de esa manera, ¿verdad? Y ustedes ya tienen... ahí lo que es el vocabulario. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de darle forma, ¿verdad? Y como la pregunta es every morning, entonces vamos a agregarle ese every morning al final, ¿verdad? No sé si me explico cómo va a ser la tarea. ¿Me confirman? ¿Yes? Yes, teacher. Ok. Entonces la pregunta, recuerden, esta es la pregunta general. What do you do every morning? Y luego, después de que él haya terminado de contestar, ¿verdad? No me vayan a hacer solo tres oraciones, sino que
traten de explicarlo lo más que puedan, ¿verdad? Every morning. Y si ustedes quieren extenderla, que no solo sea every morning, le podemos hacer what do you do every day, ¿verdad? Podemos cambiar a every day si ustedes quieren también, para que tengamos más de qué hablar, ¿verdad? Ok, entonces ahora en este momento voy a hacer los breakout room para que puedan practicar en parejas y así podamos hacer lo que es el trabajo. Ok, entonces vamos a agregar acá, vamos a ver. Take the shower. I take my breakfast. Es el desayuno, ¿verdad? Yes. In my car. In my car. I take my breakfast in my car. I check my email. At work. Okay. Now, what do you do every morning? I wake up. And I get up at 5 a.m., brush my teeth, and wash my face, take a shower, and I put on makeup, and I go. Teacher, hello. Hello. Brenda is not here. Oh, okay, okay. Okay, let's see, Anna. What do you do every morning? I wake up, I get up, I brush my teeth, I take a shower, I get dressed, I prepare breakfast, I eat breakfast, only that. Okay, very nice. Okay, what about si le podemos agregar un poquito más, ¿verdad? Que no solo sea I get up, sino poner, por ejemplo, la hora. I get up at, le ponemos at 7 a.m. Un ejemplo, ¿verdad? Y se puede decir después, I brush my teeth at 5 o'clock, etc., ¿verdad? Okay. Uh-huh. Listo. Okay. Thank you. Okay. Regreso al. Está bien, está bien. Okay. A shower. She takes a shower. And for the last. A ver, sigue. No dijo el teacher cuántos eran por cada uno. Actividad. No, él dijo, solo dijo, no me vayan a hacer tres. Ajá, okay. Pueden hacer más de tres. Ajá, ah, okay. Tres. Okay. Mire, okay. Nosotros hacemos así. Ajá. Yo le pregunto a ella me responde en primera persona y yo lo escribo en tercera. Para practicar un poco la regla de la S y esas cosas. Perfect. Me parece excelente, yes. Okay, thank you. Bueno.
Ok, ya vamos, she get up. She gets up. Yes. 7 a.m. and then she takes a shower at 7:30. Okay. Okay. Luego. Luego, ya las actividades específicamente de mi trabajo. I create homework of my students. I check platform. I clean my desk. Así. Ahora si quiere las suyas. Bye. Hola, teacher. Hello, hello. Hola, teacher. Estábamos escribiendo nuestras oraciones para luego compartirlas. Ah, perfect, perfect. Yes. Iván, ya tengo las 5. Pues déjame hacer eso. Ok. Me falta una. Ok. Yo también, mi amor. Pero no escucho. Estoy con el teacher. Mira, estoy en clase, ¿eh? Hello. Hello, teacher. ¿Cómo vamos con las oraciones? Anotándolas estábamos ya. Ah, ok, ok. ¿Pero ya las practicaron in a speaking way? Sí, ahorita vamos a seguir repasando. Ok, perfecto. Si quieres empezas tú, Jessica. Ok, está bien. Solo hazme la pregunta. What do you do every morning? Okay, Luciana, I wake up at 6 a.m. and take a shower at 6:30. And I eat my breakfast at 7 a.m. I brush my teeth. And I go to work at 8 a.m. Perfect. Okay, then what do you do every morning? I take a shower at 6 a.m. I cook my breakfast at 8 a.m. And I go to work at 9 a.m. Pero es alto. Pero sí es alto. Sí, o sea, creo que sí. Es raro. Creo. No sé. ¿Y las actividades en la mañana? Finish, teacher. ¿Te finish? Yes. Yes. Ok, me gustaría escuchar. I want to listen to you. Ok, okay. Listen. What do you do every morning? I wake up in 4 o'clock and let's make the bed. I take shower and I get dressed or go to the work. Okay. My turn. Sure. Excellent. Joanna, what do you do every morning? Okay, I wake up at 7 a.m. Later, I take a shower. Around at 8 a.m., I take my breakfast. And later, around 9 a.m., I go to my work.
Perfect. Me salí. Me sacó. Ok, ¿cómo vamos? Creo que nos sacó. Ah, no, él. Ajá, yo fue que me vine. Él entró. Ok. Bien, teacher, ya tenemos las tres. Ok, vamos a ver. ¿Quieres escucharles que lo practiquen, verdad? Ok. Comience este niño. Ah. Ok, yo. What do you do every morning, Olga? I drive to my work every day in the morning. I every day in the morning take a shower. I wake up at 5 a.m. every day. Ahora yo, ¿verdad? What do you do every morning, Nimia? I take a shower every day. I brush my teeth every day. I take the bath 6:45 a.m. Very nice. Okay, very good. ¿Está bien, teacher? Sí, está bien, muy bien. Ya nos vamos a encontrar allá nuevamente. Ok, gracias. Okay, and you all of you are here. Okay, si ustedes se fijan, ya con la idea que tenemos del vocabulario, se nos hace más fácil para hablar sobre our daily routines, ¿verdad? Porque ya tenemos el tipo de actividad. Ahora, lo que tenemos que ir aprendiendo un poco más es la extra information, ¿verdad? Lo voy a anotar acá, solamente para darlo. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, ¿logran ver la pantalla todos? Yes, teacher. Ok, por ejemplo, si yo digo, I get up at 5 a.m. Que no se les olvide siempre esto. Cuando den una hora, ¿verdad? Porque si ustedes solo dicen, I get up at 5, sí, pero no sabemos si usted trabaja de... ¿verdad? Trabaja de noche y entonces duerme durante el día, ¿verdad? Porque sale quizás a 6 de la mañana o sale a las 10 de la mañana, entonces usted duerme durante el día y no sabemos si es que a las 5 de la tarde se levanta, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces siempre es necesario decir 5 a.m. o 5 p.m. dependiendo de lo que usted le quiera agregar, ¿verdad? A.m. o p.m. Y luego también, por ejemplo, si vamos a hablar en tercera persona. Por ejemplo, me decía Carlos que estaban haciendo ellos la actividad. Ella escuchaba cuando Carolina le decía... Carolina era, ¿verdad? Que estaba con usted. Entonces, cuando le decía en la actividad, él la escribía en tercera persona. Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a Carlos, What do you do at 8 a.m. in the morning? Y respondo en primera, ¿verdad? Ajá, ajá. Por ejemplo, I get up at 7 a.m. Ok, él me dijo I get up, ¿verdad? At 7 a.m. Así me dijo él, I get up at 7 a.m. Vamos a modificar acá esto. Me dice, I get up at 7 a.m. Vamos a borrar el p.m. porque este era el ejemplo. Ok, esta es la forma en cómo él me contestó. Pero si yo lo quiero escribir en tercera persona porque tengo que decirle a alguien más lo que él hace, entonces, ¿cómo tendría que escribir yo? He get up. Get up, así. He gets up at 7 a.m., ¿verdad? Entonces, este es como yo recibo la información. Y si yo le quiero contar a alguien más, entonces tengo que agregarla ya como tercera persona, ¿verdad? Esa es una muy buena actividad. La otra es que cuando nosotros vamos a dar
una lista de actividades y vamos diciendo, miren, primero hago esto, luego lo otro, ¿verdad? Como una cronología de las actividades que hacemos, nosotros agregamos lo que le llamamos los áricos, ¿verdad? Para dar el tiempo. Por ejemplo, first, I wake up, ¿verdad? Un ejemplo, first I wake up. Then, I get up. Sorry. Porque no podemos levantarnos primero sin antes despertarnos, ¿verdad? Entonces también tiene que tener un poco de lógica lo que voy diciendo. Coma. After that, I brush my teeth, ¿verdad? Y luego le podemos agregar. So, I take a shower. Y aquí lo podemos poner 6 a.m., un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esta es como para una cronología de las actividades que hacemos. ¿Se alcanza a ver, verdad? ¿O está muy pequeña la letra? Se ve. Ok, ok. And at last, take breakfast. Uh-huh. Ajá, y luego le podemos agregar, ¿verdad? El breakfast. Muy bien. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros podamos utilizar para dar como un pequeño párrafo, un pequeño texto de lo que quiero decir. First, ¿verdad? Digo, primero me levanto, luego me despierto. Después de eso, me cepillo mis dientes. Luego, entonces me doy un baño a las 6 de la mañana, ¿verdad? Como darle esa cronología. Eso es importante que nosotros aprendamos para que no solo digamos, I get up at 7 a.m., I take a shower at 6:30 a.m., I eat breakfast, no, sino para que la agreguemos y se vea viendo más bonito, ¿verdad? Ok, ¿estamos hasta ahí? Bien. Perfecto. Ok, entonces, vamos a avanzar un poco rápido. Ayer vimos la daily routines, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco lo que son las everyday activities, que estas son diferentes, ¿verdad? Unas son las daily routines porque son rutinas diarias, cepillarse, bañarse, porque creo que todos nos bañamos antes de ir al trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso son rutinas diarias, perdón. Ahora tenemos lo que son las daily activities o everyday activities. Entonces, que esas son las que tenemos muchas veces o en el trabajo o en la casa, ¿verdad? Ok, tenemos la primera. ¿Qué está haciendo esta persona aquí? What is he doing? Clean. Muy bien. Clean the house. Clean the house. Y si fuera en el trabajo, podría ser clean the office, clean the apartment, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que usted esté limpiando, ¿verdad? Clean the bathroom, clean the bathroom. Y luego tenemos la siguiente. ¿Qué está haciendo esta persona? Mop the floor. Ok, mop. Mop the floor o sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor es barrer, ¿verdad? El mop es la trapeada. La que nosotros conocemos hay que pasar, ¿verdad? Hay que trapear. Pero el sweep the floor es barrer, ¿verdad? Entonces, clean the house, sweep the floor. Y luego tenemos la última, ¿verdad? Que sería remove dust. Cuando decimos remove dust, nos referimos a sacudir, ¿verdad? Sacudir la casa, porque muchas veces solo es que necesitamos sacudir el polvo, ¿verdad? Entonces, remove dust. A eso nos referimos. Ok, vamos a ver. Repitamos. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Perfect. Sweep the floor. 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 Remove dust. Remove dust. Vamos a ver una vez más. Clean the house. Clean the house. Sweep the floor.
Sweep the floor. Remove dust. Remove dust. Okay, perfect. Muy bien, ya las anotaron, perfect. ¿Verdad? Yes. Yes. Luego tenemos la siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona ahí? Bacon. La, con la aspiradora, ¿verdad? Bacon in the house. Bacon. Bacon. Luego tenemos esta siguiente. ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Wash the dishes. Wash the dishes, ¿verdad? Wash the dishes. Lavando los trastes, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente. ¿Qué está haciendo ahí? Wash the clothes. Ok. Wash the clothes. Pero hay una forma para decir eso, ¿verdad? En este caso. Do the laundry. Do the laundry. Esa es la expresión como nosotros decimos, haciendo una lavada, ¿verdad? A veces le preguntan, normalmente uno dice lavar ropa, pero otro dice, ah, aquí estoy haciendo una lavada. O sea, es una expresión como lavando, ¿verdad? Pero se refiere a ropa. Y este wash the dishes se refiere a los trastos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bacon. 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 Wash the dishes. Wash the dishes. Dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Yes? Alguien quizás tiene el micrófono encendido y hace que no escuchemos bien, o no sé si me pasa solo a mí o a alguien más. No, no, yo estoy escuchando lo mismo, pero entonces, creí que era por la lluvia que ya viene. Sí, entonces alguien quizás que nos apoye porque no escuchamos al momento de repetir o el resto. Gracias. Oh, ok, ok, perfecto. Sorry. Ok, don't worry. Vamos a ver. Nuevamente entonces, Bacon. 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 Wash the dishes. Wash the dishes. Do the laundry. Do the laundry. Okay. Do the laundry. Do the laundry. Okay. Quiero que memoricemos bien esta pronunciación. Wash. Wash. Porque tenemos la otra que es watch, ¿verdad? Que es de mirar. Entonces tenemos que saber identificar entre watch y wash, ¿verdad? Ya le voy a escribir wash. Para que vean que son similares. Ya la vimos la que, aquel día. Por ejemplo. Watch. Watch, ¿verdad? I'm sorry. Watch. Watch. Meaning wash and watch. ¿Verdad? Ok, repitamos esta primera. Wash. 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 Perfect. Ok, perfect. Bien. Do the laundry. Do the laundry. Ok, perfect. Vamos a la siguiente. Y tenemos esta, ¿verdad? ¿Cuál es esta actividad? ¿Alguno de ustedes sabe qué es esta actividad? Dry the clothes. Ajá. Iron. Iron. Okay. Ajá. Iron. Okay, the iron. Iron the clothes. Cuando decimos the iron, I'm doing the iron, estamos refiriéndonos a que estamos en lo que es planchando la ropa, ¿verdad? Teacher. Yes. In the sentences is she's iron. No, she does the iron. She does. Ajá. Yes, she does iron. Por ejemplo, she, esta es la actividad que ella está haciendo. Aquí solo le estoy dando la actividad, no les he dado oraciones completas, ¿verdad? Yes. Entonces aquí, como utilizaríamos un verbo, pero el verbo no sería lo mismo que el auxiliar, porque does, ¿verdad? Aquí,
¿Qué hace iron? Por ejemplo, si yo les pregunto, ok, un ejemplo, Joanna, what is your mom doing right now? Ah, o le pregunto, what does your mom do right now? Y ella me dice, she does the iron, ¿verdad? Ah, ok, ella está planchando, ¿verdad? Pero este does no es auxiliar, sino que es un... ¿En qué se convertiría? Auxiliar. No, en un verbo. En un verbo, ajá. Porque recuerden que en las oraciones afirmativas no llevamos auxiliary. Y recuerden que el do y el does es auxiliar del simple present, pero también puede ser verbo dentro del mismo simple present, ¿verdad? Pero cambia de afirmación. Ajá, correcto. Yes. Ok, estamos hasta ahí, ¿verdad? Yes. Bueno, y luego viene la siguiente. Feed the baby. Feed the baby. Feed the, yes, feed the baby. Y luego tenemos la siguiente. Feed the cat. Feed the cat, ¿verdad? Feed significa alimentar, ¿verdad? Ok, vamos a ver, repitamos. Iron. 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 Feed the baby. Feed the baby. Feed the baby. Feed. 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 Feed the baby. Okay, feed the baby. Feed the cat. Feed the cat. Feed the cat. Feed the cat. Perfect. Okay. Y luego tenemos esta. ¿Cómo sería esto? Walk the dog. Walk the dog. Ajá, walk the dog. Normalmente es una cultura que se hace más que todo en Europa, ¿verdad? Y en otros países. Acá es poco común, ¿verdad? Sí se hace algunos, pero no es muy común, ¿verdad? Pero esa es una actividad que normalmente se hace, de sacar, caminar a la mascota, ¿verdad? Y le sirve de ejercicio también a la persona que saca al perro, walk the dog. Y luego tenemos esta, ¿verdad? La que les explicaba de rato. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Watch, watch TV. Watch TV. Watch TV, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente. Listen to the radio. Listen to the radio. Radio, perdón. Listen to the radio. Radio. Okay, vamos a ver. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Watch TV. Watch TV. Listen to the radio. Listen to the radio. Okay, radio, radio, como que si fuera radio. Ella acá. Radio. Radio. Listen to the radio. Listen to the radio. Listen to the radio. Okay, let's see. Vamos a ver una vez más. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Watch TV. Watch TV. Listen to the radio. Listen to the radio. Ok, perfect. Vamos a ver la siguiente. ¿Y aquí qué está haciendo él? Está haciendo lo de music. Ok, listen to music. Very nice. ¿Y este otro? Read a book. Read. Very nice. Aquí no le puse el verbo, ¿verdad? Read. Ya ustedes le agregan el complemento viendo la imagen, ¿verdad? Reading the book or read the book. Y luego tenemos. Jump. 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 Ok, es jump el verbo, pero aquí la actividad es jugar, ¿verdad? Jump. Play. Play, ajá. Pero el jump
así como lo dijo ella, jump es saltar, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que la actividad es jugar, entonces por eso se le pone play. Y el jump es lo que ellos hacen ya en el juego, que es saltar. Ok. Vamos a ver. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Read. Read. Play. 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 Okay, very nice. Let's see the next one. Luego tenemos, aquí sí ya tenemos qué están jugando. Play basketball. Play basketball, ¿verdad? Muy bien, play basketball. 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 Y luego tenemos la siguiente. Play the guitar. Play the guitar, very nice. Ellos, ¿verdad? Él está tocando la guitarra. El play es para jugar y también se puede utilizar para ejecutar en instrumentos, ¿verdad? ¿Verdad? Ejecutar la guitarra, ejecutar el piano, la trompeta, etc. Y aquí tenemos, ¿verdad? Play the piano. Play the piano, yes. Very nice. Ok, vamos a ver. Play basketball. Play basketball. Play the guitar. Play the guitar. Play the piano. Play the piano. Ok, very nice, very nice. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. Y aquí tenemos. Study. Study, pero en este caso. Do the homework, ¿verdad? Homework. Ok, do the homework. ¿Cuál es la diferencia entre do y make? Los dos significan hacer. Make es más como... Do is action. Make es elaborar. Y do es... La acción. Do es como desarrollar, por ejemplo, ¿verdad? Desarrollar algo que prácticamente tiene ya una forma, una metodología exclusiva, ¿verdad? Do the homework, una tarea que ya hay un parámetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Y, por ejemplo, do the laundry, ¿verdad? Hacer la lavada. No hay otra forma de lavar la ropa más que la misma, ¿verdad? Do the laundry. En cambio, en el make... Es un poco más de hacer, pero como de crear. Create, ¿verdad? Por ejemplo, por eso decía cook or make dinner, ¿verdad? Cook or make lunch. ¿Por qué? Porque pueda que usted haga un pollo en salsa de hongos, un ejemplo. Y pueda que haya un parámetro, sí, pero usted crea su propio estilo para hacer, ¿verdad? Lo que es el pollo. Entonces usted le da su propio estilo. Ese es make, create. Create, ¿verdad? Así. Ok. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Puedo borrarlo? Yes. Ok. Very nice. Y luego tenemos la última. Do dance. Exercise. Do exercise, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? El do exercise porque ya hay, ¿verdad? Una forma de cómo hacer los ejercicios, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Do the homework. Do the homework. Do exercise. Do exercise. Ok, perfecto. Y ahora tenemos los science creation, que ya los vimos medios a la carrera porque el tiempo no nos daba, ¿verdad? Tenemos everyday. Tenemos every week, every month, every year, tenemos daily, weekly, y tenemos monthly. También monthly, y tenemos yearly, ¿verdad? Yearly. Ok, que esto creo que los manejan bien porque se los pregunté ya ratos y lo manejaron excelente, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda hasta acá? No.
¿No? No. Ok, entonces vamos a ver hoy otra parte. Vamos a ver, nos quedamos con la parte de... Terminamos eso ayer, ¿verdad? ¿Yes? En mi caso, quiero comentarle, en ocasiones cuando yo despierto por acá, se va la energía, entonces me queda oscura. Y ahí no sé cómo. O sea, se va a ver como que no estuviera presente en pantalla. Ah, sí, sí, son buenas cosas que pasan. Puede que en su momento me pueda pasar a mí también como docente, ¿verdad? Que sabemos que en El Salvador de repente una media tormenta y se va la luz o hay corto. Ajá, entonces no, no se preocupe que eso es entendible, ¿verdad? Ok, okay, solamente que si eso pasa, pues me dice después cuando entre, mire, tuve problemas, se fue la luz, y, para yo saber que es por eso. En el caso mío solo me conecto con datos por el momento. Uh-huh. Se va la luz, lo que hace es que me quedo oscuro la pantalla. Ah, ok, ok, está bien. Bueno. Ok, muy bien. Entonces, terminamos esta actividad ayer, ¿verdad? Que era la de complementar esto. Muy bien. Pero antes de que pasemos acá, para que avancemos y hagamos varias de estas actividades hoy, porque necesitamos hacerlas, voy a darles un tema que es cortito. Este es corto, ¿verdad? How much and how many. ¿Han escuchado ustedes de how much and how many? Much and how many. Ok, vamos a ver. Repitamos. How much? How much? How much? How much? How many? How many? How many? How many? Ok, ambos significa cuánto. Los dos significan cuánto, ¿verdad? Con la única diferencia que no sé si alguien me puede explicar, alguien que ya sepa más o menos, que haya escuchado sobre esto. Yes, how much is not countable and how many is countable. Perfect. Perfect, muy bien. ¿Verdad? El how much dice que es para contable, no contable, ¿verdad? Nombres no contables. ¿Y el how many? Countable. Countable nouns. Ok. Muy bien, y entonces vamos a pasar a ver el ejemplo. Ok. ¿Ya escribieron esto? Yes. Ok, how much, ¿verdad? Tenemos el how much. Todos alcanzan a ver, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Tenemos el how much. Cuando decimos el how much, vamos a ver si me ayuda... Brenda Iris Escamilla, si me ayuda a leer esto. We use how much when we talk about uncountable nouns. Very nice. We use how much when we talk about uncountable nouns, ¿verdad? Dice que utilizamos el how much cuando hablamos sobre nombres no contables, ¿verdad? Sobre nombres no contables. Y aquí tenemos, vamos a ver si me ayuda, vamos a ver, Nelson Iván Alfaro, si me ayuda a leer. Sí. Ok. Esta parte. Example. Uh-huh. Example of uncountable nouns. Muy bien, examples of uncountable nouns. Muy bien, vamos a ver, aquí hay unos ejemplos. Vamos a ver, Heriberto, Antonio. ¿Ok? Yes. De esta parte, si me ayuda a leer esta parte. Bread. Bread. Vamos a ver, bread. Bread. Sorry. Muy bien, repitamos todos. Bread. 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 Muy bien, el bread no es contable, ¿verdad? Por eso está en los uncountable nouns. Muy bien. Y luego tenemos el coffee, ¿verdad? El coffee tampoco es un nombre contable. Ahora, puede ser contable las libras, ¿verdad? 2 pounds of coffee, que es diferente, ¿verdad? 2 libras de café.
pero el café en sí no es contable. Por eso aparece acá. Ahora, muchas veces escuchamos I want a cup of coffee, pero nos referimos a una taza con café, ¿verdad? No al café en sí. Por eso el coffee es uncountable. Y es porque también es líquido, ¿verdad? It's a liquid one. Okay, coffee. Repeat, coffee. Coffee. Very coffee. Nice. Coffee. Y luego tenemos water. el water, ¿verdad? Water. Podemos decir too much water, too much coffee. Estoy diciendo bastante café, bastante agua. Too much bread, bastante pan. Pero no digo una cantidad específica porque solo digo bastante porque no puedo decir, quiero decir dos cafés, ¿verdad? Nosotros aquí cuando vamos a comprar y quiero, regáleme dos cafés. Decimos eso y es correcto, pero correcto en la forma de comunicarnos, pero es incorrecto gramaticalmente, ¿verdad? Porque tenemos que decir, I want two cups of coffee, ¿verdad? Eso es la forma correcta. Pero al final lo que a nosotros nos interesa muchas veces es comunicarnos, por eso, deme dos cafés, ¿verdad? Y deme dos aguas, no decimos, deme dos botellas de agua, ¿verdad? Deme dos aguas. Entonces, eso pasa. Entonces, el water en sí no es contable. Pero two bottles of water sí son contables, pero eso es porque son botellas. Ya estamos hablando de la botella. Y luego tenemos el luggage. El luggage es el equipaje. Es equipaje, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a un viaje, luggage, my luggage. Es el equipaje, ¿verdad? No podemos decir un equipaje, dos equipajes, tres equipajes. No, solo el luggage. Llevo el equipaje. How do you say luggage? Luggage. Luggage. Yes. Luggage. Okay, vamos a ver. Information. Information. La información también es una información, ¿verdad? Extensa. No podemos dos informaciones, tres informaciones, no. Three different versions, sí, ¿verdad? Tres diferentes versiones, pero information es uncountable. Y luego tenemos furniture, ¿verdad? El furniture tampoco es contable. Lo que es la mueblería, ¿verdad? Los muebles. Pero no individualmente, sino ya todo arreglado, el furniture of the house. ¿Verdad? Cómo está amueblada la casa. No podemos decir una amueblada, dos amuebladas o tres amuebladas, ¿verdad? No. The furniture of the house. Y luego tenemos el fire. El fire, que también es uncountable. Muy bien. Y luego tenemos the air, ¿verdad? El aire. Tenemos pain. Ya sabemos cuál es qué es pain. El pain es el dolor, ¿verdad? I had too much pain in my chest, ¿verdad? Tengo mucho dolor en mi pecho, ¿verdad? Too much pain. Entonces, dolor no podemos decir un dolor, dos dolores, tres dolores. Sino too much pain. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, repitamos. Bread. 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 Coffee. Coffee. Water. Water. Luggage. Luggage. Luggage, very nice. Luggage. Information. 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 Furniture. 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 Fire. Fire. Air. 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 Air.
Pain. 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 Muy bien. Debemos recordar que los uncountable nouns son situaciones abstractas, ¿verdad? Como por ejemplo el coraje, la educación, el tiempo, algunas actividades que no se pueden contar, ¿verdad? Ajá. También tenemos los líquidos, los gases, algunos materiales como el algodón, el plástico, ¿verdad? Que son situaciones que no se pueden contar. Esos son uncountable nouns. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿O está claro? Hello. Vaya, hagamos una oración con una de ellas. Por ejemplo, hagamos con la information, ¿vea? Vamos a ver. Decidamos un subject. ¿Qué subject elegimos? It pain. It. Coffee. Eat, ajá, ¿cómo era? Eat. Recuerden que necesitamos un verbo, ¿verdad? Esto ya no sería como verbo, sino que sería el complement. Lo que ayudaría al complement, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, podemos hacer esta información. Claudia has too much information about the job. Miren. Claudia has too much information about the job. ¿Cuánta información? No sabemos, solo sabemos que es bastante información, ¿verdad? Porque no puede decir una, dos, tres, cuatro informaciones, ¿verdad? Sino, Claudia tiene mucha información sobre el trabajo, ¿verdad? The job. ¿La habían anotado? Aún no. Okay, Claudia has so much information about the job. Okay, I'm sorry. Okay. Fine. Ok, perfecto. ¿Verdad? Entonces, siempre necesitamos el subject. Aquí le puse Claudis. Necesitamos el subject. Luego necesitamos el verb, ¿verdad? Has. Necesitamos. Ah, y aparte de esto, este has es un irregular verb, ¿verdad? ¿Recuerdan de lo que vimos los grupos irregulares? Es un irregular verb. Entonces, y este too much. El too nos dice, ¿verdad? Puede significar también o puede significar bastante. Too much. Cuando ustedes escuchen too much, es porque es no solo bastante, sino que más que bastante, ¿verdad? Information about the job. Y esto ya es el complement. Ok. Ok, very nice. Vamos acá a how many, ¿verdad? Vamos a ver how many. Vamos a ver si me ayuda Nimian Elizabeth a leer esto. Teacher. Ajá. We use, excuse me. I can you, okay. La diapositiva anterior, ¿cómo lo digo? Que si puede poner la diapositiva anterior. Can I see the last PPT presentation? No, repeat, please. Can I see the last PPT? O la PPT, ¿verdad? Que significa PowerPoint. PowerPoint presentation. Okay, okay. Ya copié también. Ok. Ok. Thank you. Ok.
Okay. May I continue? ¿Puedo seguir con la siguiente? Yes. Okay. Bueno, Nimian me iba a ayudar, ¿verdad? Yes. Okay, read it. We use how many to talk about countable nouns. Okay, thank you. We use how many to talk about countable nouns, ¿verdad? Utilizamos how many para hablar sobre nombres contables, ¿verdad? Y aquí tenemos, vamos a ver si me ayuda Iván Ernesto Elías a leer solo esta parte. Okay, example of countable nouns. Muy bien, ejemplos de countable nouns, ¿verdad? Nombres contables. Estos nombres contables son con los que nosotros ya podemos decir uno, dos o tres, ¿verdad? Porque los podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, chair, ¿verdad? Una silla, chair, podemos decir una silla, dos sillas, tres sillas, 500 sillas, un millón de sillas, etcétera, ¿verdad? Ya las podemos contar. Y luego tenemos table, ¿verdad? The table, que puede ser una table, two tables, three tables, pueden ser varias dependiendo, ¿verdad? Y luego tenemos dog, ¿verdad? Puede ser un perro, dos perros, tres perros, cuatro perros, ¿verdad? Dependiendo, pero son contables. Teacher, nouns is noun, nombres. Ah, perdón, aquí sí, yes. Ya se la voy a arreglar acá. Yes. Okay, here it is. Okay, ahí está. Thank you. You're welcome. Luego tenemos job, ¿verdad? Te puedo decir, I have two jobs, three jobs, four jobs, un ejemplo, ¿verdad? Lo más que puede tener dos o tres tal vez, pero son contables, ¿verdad? Ya cuatro trabajos es difícil tenerlos por el tiempo, a menos que no se duerma. Pero si usted puede decir, I have two jobs, one in the morning, one in the afternoon, ¿verdad? Eso se puede decir. Yeah, reason, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está en un debate, viene alguien y le dice, how many reasons do you have to tell me this? ¿Cuántas razones tienes para hacer esto, para decirme esto? Oh, y usted le dice, ah, I had many reasons. First, the first reason is because this, ¿verdad? The second reason is because this. Entonces, la razón sí puede ser la contable, porque usted puede decir cuántas razones por algo, ¿verdad? Eso es algo contable. Y luego tenemos opportunity. ¿Verdad? Que el opportunity pueden ser varias, ¿verdad? Una oportunidad de trabajo, oportunidades de empleo, oportunidades de emigrar, etcétera, ¿verdad? Son con nombres contables. Sí, opportunity y latina y griega. Ah, con Y. Tiene I latina, okay. ¿Verdad? Viene que. Opportunity. I'm sorry. Opportunity. Okay. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver los ejemplos acá. Por ejemplo, ¿verdad? Hagamos una oración con countable noun. Pongámosle, por ejemplo, Pablo has three dogs. ¿Verdad? Pablo tiene tres perros, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, pero si ustedes se fijan, en los countable, solo en los nombres contables, quiero que también nos quede claro, cuenta la regla que hicimos para lo que es la S y
IES, así como lo hacíamos para el simple present. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí el nombre normal es dog, pero aquí sufre modificación porque ya estamos hablando de tres, ¿verdad? Estamos hablando de plural. Entonces dice, Pablo has three dogs. ¿Verdad? Ahora, si hiciéramos con opportunity, Pablo has three opportunities. Opportunity, aquí sufre el cambio, miren. ¿Cómo dice la regla? Uh-huh. Eliminate why. Se le elimina la J y se le agrega IES. Ok, Pablo has two opportunities. Miren, Pablo has two opportunities. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sufre la modificación. Entonces, eso es importante. Ahora, también ustedes creo que vieron en el módulo anterior el uso de los articles A, AN, en A, ¿verdad? Ustedes lo vieron para hacer contar, por ejemplo, I have a dog, I have a dog, ¿verdad? El A se utiliza con todas aquellas palabras que no inician con una vocal, por ejemplo, reason, job, dog, chair, table. Y el AN se utiliza cuando vamos a hablar o la que le sigue lleva una vocal al inicio. Entonces aquí sería an opportunity, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? T-shirt. Uh-huh. Excuse me. Fíjense que se fue la energía aquí en mi casa. Hasta ahorita me volví a conectar, así que por eso me desconecté un ratito. Ah, está bien, no hay problema. Son cosas que pasan, como les digo, es probable que incluso a mí me pueda pasar si en un momento se va la energía, ¿verdad? Algo que ya no está en nuestras manos, ¿verdad? Sino que es algo que pasa. Ok, entonces, ¿estamos claros hasta acá? Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar en la parte del libro ahorita. Tenemos que avanzar unas cuantas páginas, pero antes voy a pasar lista nuevamente. Espero que todos me digan present, ¿verdad? Vamos a ver. Ana Daisy Fuentes. Present. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel Alexander Guardado. Present, teacher. Ok, ok. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Brenda. Present, aquí estoy. Ok, sí, por eso me miraba que no me contestaban porque yo los he visto ahí. Carlos Roberto García. Present, teacher. Carolina Yamilet. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Adalberto Guevara. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok, Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, Julio Carlos Martínez. No, ¿verdad? Karina Melisa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok, I'm sorry, siempre me confundo con el apellido, perdón. Ok, Nelson Iván Alfaro Present. Flores. Present. Ok, Nimián Elizabeth León Estrada. Present. A Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No está Vilma, ¿verdad? Ok. Joana Beatriz Oriana Acevedo. Present. Luciana María Renderos Aguilar. Present. Y Mayra Roxana Hernández Flores, ¿verdad? Present. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ok, vamos a trabajar ahora con la parte del libro. Ya todos lograron descargar el libro, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, como terminamos esta parte, aquí tenemos una actividad. Dice,
write what you do on a regular workday. ¿Qué es lo que hacen en un, verdad, día regular de trabajo? Check with your classmates to see how many of them are similar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta pequeña actividad de qué hacemos en el regular workday. Vamos a ver, pero lo vamos a hacer acá. Vamos a ver si ahorita va a preguntarle Jessica a Ana Marisol, ¿verdad? Primero le va a hacer Jessica la pregunta, right? What do you do on a regular workday, ¿verdad? Pero sin el right, solamente el what. Lo que ahorita quiero es que le hablemos nada más, ¿verdad? What do you do on a regular workday? Vamos a ver, Jessica, esta pregunta que está sombreada. Okay. What do you do on a regular workday? Okay, in my regular workday, I check email, I call clients, I check reservation, I make reservation, I only that. Okay, very nice. Muy bien, ahora le va a preguntar. Joana le va a preguntar a Carlos Roberto. Okay, Carlos, what do you do on regular workday? Okay, I'm start my workday with my first meet with my boss. And then I need to check my email box. After I'm tagged with my colleagues, the activities that we need to do on the rest of the day, and maybe for the last of the day, I need to apply payrolls, you know. Eso. Ok, very nice. Ok, muy bien. Ahora Luisiana le va a preguntar, le va a hacer la pregunta a Nimian Elizabeth. What do you do on regular work day? My regular activities in my work is check my email. Nice. Send emails. Call the clients. Call time. This is good. Your boss. Jefe, ¿cómo se dice? Boss. Meeting white boss. Okay, very nice. Perfect. Okay, ahora Irma le va a hacer la pregunta a Ana Fuentes. What do you do on a regular workday? My regular workday, check my email, and I think I mean it. Read the emails. Meeting with my assistant. My assistant. My assistant. I order every day in my office. Okay, very nice. At 8 a.m. At 8 a.m.
and check the report. And I have lunch and tours and hype. Okay. Only. Perfect, muy bien. Vamos a ver, ahora Ángel Guardado le va a hacer la pregunta a Olga Ríos. Vamos a ver. Okay, what do you do on the regular work day? In my regular work day, I read email in the morning and prepare financial report to my boss. Okay. I cash the money and receive liquidation of my police and take a lunch with my partner and take a coffee afternoon. Perfect. Okay, muy bien. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Los voy a poner a trabajar en, nuevamente con las breakout rooms, pero me interesa que todos, ¿verdad?, tratemos de trabajar. Les voy a dar la pronunciación de esto. Vamos a hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad?, porque necesitamos aprovechar el tiempo. Yo tengo que trabajar con este libro con ustedes, pero en este tiempo atrás estoy dándoles reglas para que se nos haga más fácil. Vamos a practicar el vocabulario que está acá, el speaking practice. Luego, ustedes van a pasar a este ejercicio donde van a escoger la forma correcta, gramaticalmente. Y luego, aquí, ¿verdad? Tenemos, miren, los cuadros, ¿verdad? Simple present for third person. Aquí está la explicación de lo que yo ya les di. Así que yo creo que no se les va a complicar. Esto solo es explicación, miren. Simple present for third person. He checks, Dominic goes, it likes, ¿verdad? Y simple present for third person plural, ¿verdad? Este es el plural, pero como no sufre modificación, ¿verdad? They check, my coworkers go, the employees like, ¿verdad? Entonces, a lo que sí les estaba mencionando es que ustedes tienen que ser cuidadosos cuando el verbo no sufre modificación es porque está en plural el nombre, ¿verdad? O el sujeto. Entonces, por ejemplo, aquí they, aquí ya sabemos que está plural, pero aquí my coworker tiene la S, my coworkers, ¿verdad? Aquí estamos hablando de nuestros colegas. Ya son varios, ¿verdad? Porque tienen la S. The employee, sin la S, es uno. Pero cuando le ponemos la S de employees, ya nos referimos a más de uno. Entonces, en eso tenemos que prestar atención, ¿verdad? Y luego lo que les explicaba en la pregunta. Cuando hacemos la pregunta con el auxiliar, does, el verbo va normal. Porque la regla solo aplica en oración afirmativa, ¿verdad? Eso que no se les vaya a olvidar, porque eso es fundamental saberlo. Y aquí, que no se les olvide lo que es el question mark, ¿verdad? Muy bien. Y luego vamos a pasar a esta otra parte, que es llenar esto. Hasta esta página. Vamos a hacer la página 12 y la 11, ¿verdad? Eso vamos a trabajar ahorita, lo más rápido que se pueda, porque vamos a dejar las otras dos páginas. Bueno, tenemos tres páginas, cuatro para la siguiente, varias, ¿verdad? Pero todavía tenemos dos días más. Ok. Entonces vamos a trabajar hasta la página 12, ¿verdad? Todos tienen el libro, ¿verdad? ¿Yes? Yes, okay. Teacher. Okay, vamos a repetir el vocabulario. Yes. What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Well, what? Well, she is a secretary. Okay, I see. Oh, I see. Oh, I see. Oh, okay, lo mismo, ¿verdad? Oh, I see. What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? Oh, see your point. Oh, I see your point. Cuando dice see your point, le está diciendo,
ya entiendo qué es lo que me quieres decir, ¿verdad? ¿O a qué te refieres? Well, she types reports. Well, she types reports. And sends emails every day. And every day. She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda en la pronunciación acá? Hey. No, no, no. ¿A dónde? Aquí. First. First. Absolutely. Ah, absolutely. 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 Ok. ¿Alguna otra? No, ¿verdad? Creo que lo demás está types, reports, and sends. ¿Verdad? Creo que estamos bien. Ok, fíjense que viéndolo bien. ¿Ah? Does she arrive early? Ah, does she arrive? Arrive. Does she arrive early? Does she arrive early? Okay. Okay. Viéndolo bien, creo que sí podemos hacer la otra página, ¿verdad? Porque prácticamente esta página solo es la práctica del vocabulario y esto. Y aquí tenemos esta explicación y luego solo tenemos este ejercicio. Sí podemos hacer esta otra, yo sé que la hacemos. Tenemos tiempo. Time expression for regular activities. Es la que hemos visto. Miren, every day, week, month, year. Daily, weekly, monthly, ¿verdad? How to use time expression. Daily activities or routines, scheduled events or timetables, ¿verdad? Que esto, schedule, dijimos que era, ¿verdad? El calendario de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí dice, hay que escribir 5 preguntas que usted le puede preguntar a un compañero, ¿verdad? Mire, write 5 questions you can ask a classmate about a regular day at this, her, or his or her job. La pregunta que le podemos hacer a un compañero sobre lo que él o ella puede hacer en su trabajo. Y ahora dice, use the question to interview the classmate about his or her daily activities and the time for each, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos hacer esa actividad. ¿Verdad que la hacemos? Yes. Ok, yes. Entonces, solo es este cuadro, porque aquí ya está explicado. Esta es la explicación de la expression, the time expression for regular activities. Y luego aquí está lo demás. ¿Verdad? Entonces, creo que aquí estamos bien. Ok. Entonces, les voy a empezar a hacer los breakout rooms para que hagamos eso. Y así vamos a llegar entonces hasta la página 13. Muy bien. ¿Hay alguna duda o estamos, está todo claro? Ok, voy a mover a alguien a un grupo. Va a ir un grupo de... Ah, no, si Carlos... Ay, sí, va. Ah, pues no estamos bien. Vamos a ver.
talking about your question, like in the trabajo. En este caso sería she types report types. Excuse me? Creo que es type con S. Yes. Because she lleva she. Okay. Y el does. Okay. Yes. En el does sería does she arrive late? Number three sería does she arrive early? Okay. Sería la primera, ¿verdad? Okay. Porque ya lleva el do. Yes. Okay. That's but. Okay. Number. What is that? Page number 12. ¿Ya practicaron el diálogo? I'm sorry. I'm sorry, no, no teacher. Okay. Okay. Bye. Okay. Sonia and you, Matt. Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. I think okay. It's my sister. Now you are Sonia and me, Matt. Yeah, because he's studying English too. Does she arrive late? Late. Entonces arrives. Tendría que ser tal. Ella. Sí. Report. Times. Times. Lo que sucede es que arriba hay una pronunciación que dice she types and send emails. No sé si ya se fijó en esa oración, en la sería en la cuarta donde dice Mar. Oh, I see 2.12. Ah, yes. Sí, pues sí, está. Es cierto. She ties, report and send email. Entonces sería ties. Entonces sí es ties. Ajá. La segunda sería. She a bit late. She. La segunda incluso tendría que ser that, porque estamos hablando de una tercera persona. Ajá, exacto. E incluso, sí. Tercera persona. E incluso la persona. Si se fija en la conversación, donde dice actually, that's early. Early, así es. Incluso. Vaya, y a la tercera, donde responde, does she, porque está preguntando. Ya no sería arrive, sino que sería arrive. Porque ya la 2 está poniendo la S en lugar de arrive. No sé si me explico. Ahí sí tendría que ser arrive. Sí, tiene que ser arrive porque lleva la palabra da. Si lleva da. Ajá, y va, como auxiliar, no como verbo. Entonces sí, ahí sí. Does she arrive early? Ok, perfecto. ¿Ya practicaron el diálogo, verdad? La conversation. No, pero lo podemos practicar. Sí, no. Tienen que practicarlo. Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos, teacher, para hacer lo que está ahí? A 15 minutos les he dado ahorita. Ah, ok. Para es que siento todo. Más complicado la, siento ¿así? Más complicado la otra parte. Ok. Okay. Vaya, Emma, yo entonces. Matt, y yo soy Sonia. Vale, perfecto. What does Dominic
Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report and send emails every day. She is a hard-working woman. This meeting is being recorded. Somebody is being recorded. Okay, ¿cómo vamos? Hola, hola, teacher. Se levantó tantito. Ah, vale. No sé qué pasó, pero estábamos. Ok, ¿el diálogo ya lo hicieron? Sí, sí, sí. Ok, ok, perfecto. Gracias, teacher. Okay. In the morning, oh, ¿cómo se dice? Morning. Cada in the mañana. Morning. Every morning. Every morning. Morning. También se puede. Uh-huh. Every morning, pongámosle. Cada mañana. Uh-huh. Every morning. Ahora, ¿y like qué? It like a coffee. What? Like it a coffee. It like a coffee. Mm-hmm. It likes a coffee. Likes. My. Ya practicaron el diálogo, ¿verdad? No, el diálogo no. Ah, tiene que practicarlo también. Ah, okay. Es parte del speaking practice, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Terminamos de contestar estas y después nos pasamos al diálogo. Excelente, excelente, está bien. Ah, ok. Va, okay. Aquí yeah. they shake a... A report. A report. Luego, in her daily list. Y revisa su lista, ¿verdad? Lisa and Claudia. Uh-huh. Pero es que va ahí, no. No. Ahorita. Go otra vez, podría ser, vea, porque sí. Go está tres veces, aquí dice. Ah, sí, es cierto, ahí está tres veces. Ajá, entonces dice. Entonces Lisa y Claudia van con Dominic. Ajá. Y luego de ellos. Ellos toman. They have to go lunch. Ellos van por su almuerzo. Por su almuerzo. Juntos. Together. Ajá. Luego a las cuatro, Dominic, otra vez. Ajá. Ah, no, go. Ya no, porque. No, ya no, ajá. Ya sería. Luego vamos todas. Ajá, sería work me falta. Work home. No, ahí no va. Ah, ¿quién? Ocupamos uno. Uno que no era. Ajá, chequémoslo. Ella. ¿Cuál nos falta? Work, ¿verdad? Ella sí, trabaja. No. Ella dijo que solo era. Solo era para que lo leyéramos. Lo que vamos a hacer sería la parte número 4. La 4. Ah. Uh-huh. O sea que en la de Simple Prayers, yo pensé que teníamos que seleccionar alguna correcta del cuadro. No. Que completemos los párrafos
with the word in the, con los lo que aparecen en las cajitas, que es called have, shake, wake up and work. I go. Make sure to write them in the current form. Okay. From Monday to Friday, Dominic, me imagino que ahí sería... Se levanta, sería wake up. Ajá, wake up and 5 a.m. Okay. Sería wake up. Lo voy a anotar. From Monday to Friday, Dominic, wake up. De ahí sería... Sí. Solo que tengo una duda, porque como no está hablando de él, ahí no afecta en nada de que estamos hablando en tercera persona. From Monday to Dominic. Quiero ver. Teacher, acá algunas yes. cosas las íbamos a poner directamente. Vaya, por ejemplo, es complementar según lo que tenemos arriba. Pero siempre ocurre lo mismo cuando hablamos de tercera persona, ¿verdad? Yes. Okay. Siempre cuando hay terceras personas tiene que sufrir la modificación. Okay. Friday. Okay. Dominic. Aquí sería entonces con la S. Wake up. And 5 a.m. She goes to work. Cuando termina en... En Oker, en vocal, she going, sería, ¿verdad? She going. Quiero ver. Sería she goes. She goes. She goes. She goes. To work. When she... She's going. What do you mean? One, two, two. What do you do monthly? What? Teacher, I have a question. Yes, tell me. Tiene que ser pregunta directamente a él o puede formarse para tercera persona y tiene que ser específicamente del trabajo. Va formada en tercera persona. Porque esta es como la que ustedes le van a hacer. Digamos, en este caso, usted le va a preguntar a Iván sobre ella, ¿verdad? O sobre él. No directamente sobre el trabajo de Iván, sino de, ya sea de Fátima, Lorena o de Pablo, Roberto, un ejemplo. Ah, okay. Ajá. La pregunta va dirigida hacia una tercera persona. Entonces él le va a contestar lo que sabe de la otra persona. Ah, ok. Uh-huh. Y puede ser del trabajo o de las daily activities. Aquí dice, ¿ves? Daily activities. Daily activities. Ok. Gracias. Ok. Sería, what does she do? What does. Nimian do. Ajá, excellent. What does Nimian do? What does Nimian do? Every morning in her office. In her office. Okay. How many times does he, does Heriberto, ah no, el tu nombre, does Nelson, Nelson,
calls to clients. Mm-hmm. How often does in the name of the classmate? Al nombre de algún compañero, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? A ver. Carolina. Sí, Carolina. How often? A ver. In your room. Ya nos están sacando, ¿no? No, no, solo ando revisándole. Lo las anda revisando para ver cómo vamos. Aquí te hice una duda. Estamos, es que... Quisiera preguntarle sí. Ahorita. La pregunta puntual sería: ¿tú escribes reportes en tu trabajo? ¿Ustedes están en la página 13 ya? Sí. ¿Sí? Vaya. Recuérdense que aquí dice la instrucción que van a hacer preguntas sobre en terceras personas. Por eso el cuadro dice what does he or what does she does. Mm-hmm. ¿Verdad? What does she or what does he? Entonces, ustedes pueden hacer preguntas sobre daily activities, sobre daily routines que ya tienen ahí o sobre algunas actividades de trabajo. Por ejemplo, pueden poner el nombre de un compañero. Does Iván write reports? ¿Verdad? Una pregunta. Ajá. Entonces la pregunta va en tercera persona. Es como que si, digamos, usted, Nimián, le va a preguntar a Olga sobre uno de sus compañeros. Ya va. Ok. Y en el recuadro donde dice time, ahí que vamos a escribir. Aquí es la hora, ¿verdad? At, por ejemplo, 8 a.m., at 5:30 a.m., un ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes le van a poner ahí de la actividad. Ok. Uh-huh. Gracias, teacher. Ok, welcome. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, Nimia. What does your colleagues in the morning? Vaya, ahí le hace falta el verbo. Recordemos que el does es el auxiliar. What mm-hmm. does your colleague do in the morning? Okay. What does your colleague do in the morning? Ajá, muy bien. Ahorita no entendí la pregunta. What does your colleague do in the morning? ¿Qué hace sus colegas en la mañana? Pero ahí cuando usted dice colleagues, la pregunta ya va en plural porque estamos hablando de colleagues, ¿verdad? Entonces, si dice, mejor póngale el nombre de alguien para que sea más fácil que ella le entienda que es tercera persona. Uh-huh. ¿Cómo se llama su compañera más cercana, Nimian? Invente un nombre porque solo bicho raro tengo de compañía. What does Iván do? 10 a.m. What does Iván do at 10 a.m.? Mm-hmm. He is at 7:15 a.m. Vaya, la pregunta que le hace, le dice, ¿qué hace Iván a las 10 de la mañana? What does Iván do at 10 a.m.? Entonces usted le puede poner ahí. He writes reports at 10 a.m. or he checks emails at 10 a.m. Bueno, okay.
Iván is at 10 a.m. Check your email. Her, okay. his email tiene que ser porque ya estamos hablando de él. Elbra, his email. His email. No, you. Okay. His email. Teacher. Okay. I finished. You finished? Yes. Yes. Everything. Yes. Yes. Oh my God. Very nice. Vamos a ver. Deme alguna pregunta de las que hicieron en el cuadro. Vamos a ver. For example, do you, how often do you clean the house? Anna? Oh, Karina? Karina. Okay. Okay, Karina. Okay. I clean my house one day of the week. Entonces ahí sería once a week, ¿verdad? Porque recuérdense el once a week. Ajá, muy bien. Vaya, está excelente, las preguntas están buenas. Solo lo único es que las preguntas acá las íbamos a generar en terceras personas. Bueno, yo hice, por ejemplo, what does ajá, she do? Eso, what does she do? What does she do in your work? Ah, vaya, como estamos hablando de she, entonces el possessive adjective tiene que ser her, ¿verdad? Yeah. What does she do? In her work. In her work. Ajá. Her work. Her work. Yo sí hice las preguntas. Ah, está bien, está bien, está bien. She gets emails. Muy bien. Y aquí el cuadro que aparece es para el tema de las horas, ¿verdad? At 10 a.m., at 5 a.m., or 6:30 p.m. Ok, very nice. Practicaron también el diálogo, ¿verdad? El de... Okay. El que practicamos con usted. Ajá. Ok, perfect. Yes. Hello. Did you finish? Hello. Yes. ¿Ya terminaron? Yes. Excellent. Yes. Okay. Ahorita nos regresamos todos entonces. Okay. Okay, you all finished, right? ¿Todos yes, terminaron? Teacher. Okay, podemos, yes, ¿podemos revisar la pantalla? ¿Pueden ver todos? Yes. Okay, yes. Vamos a ver las respuestas correctas, porque solo nos quedan 6 minutos. Vamos a ver. Dice, she type or types? Types. 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 Muy types. Bien. Mm-hmm. Types, very nice. Y luego acá tenemos, ¿dónde está la otra? Dice, do or does? Does. Does.
Das. Ajá, muy bien, das. ¿Verdad? Does she arrive late? Porque tiene el does, ¿verdad? Y porque es... Y aquí el verbo no sufre modificación. Luego tenemos number three. Does or... Arrive. She arrive. Yes. Arrive. Arrive. Arrive or arrive? No, arrive. Arrive. Singular. Ok. Singular. Recordemos que cuando es pregunta... Va el verbo en su base normal, ¿verdad? Does she arrive early? El arrive sería si fuera una respuesta afirmativa. Afirmativa. Excelente, muy bien. Muy bien, bueno, estamos ahí. Luego nos vamos acá, este es el cuadro donde nos orienta para las terceras personas y todo, ¿verdad? Ahí tenemos la primera, dice, from Monday to Friday, Dominic. Wake up. A ver, acá. Entonces. Wakes up or wake. Con S. Wake up. Ajá. Con S. Muy bien, ¿verdad? Wakes up. Wakes up. Ok, perfect. Y luego tenemos at 5 a.m. Vamos a ver. Go. Vamos a ver, Brenda. Brenda Iris Escamilla, esta otra parte. She goes. Ok, se escribe goes, pero se pronuncia goes, ¿verdad? Goes. She goes. She goes. Ajá, ¿y lo demás qué dice? To work. When she gets there. Ok, she goes to work and when she gets there. Vamos a ver acá si me ayuda Hilda. She shakes. Ajá, muy bien. Heavy mail, muy bien, hasta ahí. Y ahora vamos a ver Claudia. Yvette. And calls all the clients muy in bien. Her daily list. Muy bien. And calls all the clients in her daily list. Muy bien. Ahora vamos a ver Iris Salazar. Lisa y Claudia. Works. With Dominic. Works with Dominic. Very nice. Ahora vamos a ver Mayra Flores. They go to have lunch together. Muy bien, excellent, perfect. They go to have lunch, ¿verdad? Yes. Muy bien. Vamos a ver, Luisa Renderos, at 4 p.m. Dominic goes home, perfect. Muy bien, está correcto. Excelente. Bien, no hay dudas acá, ¿verdad? No. Ok, perfect. Luego nos vamos a la time expression, ¿verdad? Aquí tenemos el cuadro de time expressions. Daily, weekly, monthly, every day, week, month, and year. Ok, aquí tenemos el cuadro donde íbamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Teníamos que hacer las preguntas con terceras personas, ¿verdad? Vamos a ver acá entonces. Acá tenemos time, ¿verdad? Y la pregunta. Vamos a ver si me ayuda a Nelson Iván con la primera pregunta. La que usted tenga ahí, no hay problema. Ok. How many times does Joanna meeting with her boss in the week? Ok. How many times does Joanna meet with her boss every week, ¿verdad? Yes. Muy bien. Very nice question. Ok. Vamos a ver. Nimian Elizabeth León, una pregunta de las que ustedes han realizado. Yes, what does your boss do at 2 p.m.? What does your boss do at 2 p.m., ¿verdad? Muy bien, excelente pregunta. Bien, muy bien, vamos a ver a Jessica Rosemary con la siguiente. Okay.
Okay. What does she eat every day in the morning? What does she do every day in the morning, verdad? Yes. Muy bien. Vamos a ver. Irma, con la siguiente. Teacher, no llegué hasta allí, pero... Ah, ok. Pero podemos crear una pregunta con tercera persona. Vamos a ver. O que le ayude una compañera, que le ayude Carolina. No. Ok, Carolina, ¿me ayuda con una pregunta? With third person. What does she bird? What does she bird? Ah, ok. Para preguntar el cumpleaños, ahí sí necesitamos el otro tiempo, que es el verbo to be. When is your birthday, ¿verdad? Pero aquí lo que sí podemos preguntar es when do you celebrate your birthday, ¿verdad? Pero como es tercera persona, podría ser when does Joanna celebrate her birthday, ¿verdad? Esa pregunta sí la podemos hacer. Ah, ok. Ok, vamos a ver. Karina Melissa, me ayuda con una pregunta. Ok. What does she do in her work? Oh, very nice. Perfect. What does she do in her work? Ok, vamos a ver. Luisiana Renderos, me ayuda con la última. What activity does he do daily? Perfect. What activity does he do daily? Muy bien. What activity does he do daily? Perfect. Muy bien. Entonces nos queda para mañana esto, ¿verdad? Que esto lo vamos a trabajar el día de mañana. Ok, pero muy bien. Ya vamos manejando bastante bien lo que es los tiempos, ¿verdad? Con la third person y con lo demás. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O estamos claritos? Clear. Clear. ¿La de la celguate o la de chocolate, la de coffee o la de water? Celguate. Water. Coffee. Chocolate. Ok, very nice. Ok, antes de seguir, me gustaría saber si está Emerson Adalberto Guevara Ortez. No, ¿verdad? Yo creo que lleva tres clases que no. Emerson Adalberto, no. Ok, Olga Marlene se quedó conmigo ayer, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Y no sé si puedo quedarme yo ahora. Ok, perfecto. Sí, está bien. Entonces, después que pase lista, usted se queda conmigo. Ok, thank you. Ok, muy bien. Si no hay ninguna duda, voy a pasar a lo que es la asistencia. Solo con lo siempre recordarles, ¿verdad? Lo de que nos metamos a la plataforma para hacer las actividades, porque ahí tienen la evaluación de clase, una pequeña actividad por jornada, por día, ¿verdad? Por ejemplo, la clase de hoy tiene una pequeña actividad, la clase de mañana también, y el sábado y el viernes también. Entonces, para que me ayuden, yo estos días he podido chequear un poco porque he estado un poco libre de trabajo, pero a partir de mañana voy a estar un poco más saturado. Así que, para que podamos llenar eso. Teacher. Yes. Una consulta, ¿no le dijeron si iba a continuar como oyente? Fíjese que eso sí no. No me dijeron, pero voy a averiguarle y yo le voy a avisar a ver cómo está la... Ok, gracias. Ok, muy bien. Y lo demás es que, pues, si ustedes pueden, ¿verdad? Preparar extra information de la parte de lo que yo les doy es mejor. Voy a tratar de la otra semana utilizar un poco más English en la clase, ¿verdad? Try to speak more English para hacerlos a que nos acostumbremos un poco a el ambiente de escuchar el inglés, porque muchas veces tal vez sí logramos saber cómo crear una oración, pero cuando escuchamos que alguien nos pregunta, nos entra el temor para decir qué me dijo, aunque tal vez sí saben qué les dije, pero el mismo nervio nos preocupa, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de meter ese ambiente poco a poco para que podamos colaborar. Traten ustedes de cuando los ponga a trabajar en los breakout rooms,
de practicar inglés, the must, ¿verdad? Practicar más en inglés. Por ejemplo, le dice, ok, Carlos, do the question, ¿verdad? Aunque nos cueste, pero hagámoslo. Para que no digamos, vaya Carlos, hagamos la pregunta. Sí, esto pongámosle, ¿verdad? No, no que, ok, let's write this, aunque nos cueste, ¿verdad? Y cuando acordemos, nos va a ir agarrando el ambiente de sentirnos más cómodos con el inglés, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, teacher. Ok, cuando los mencione, por favor, ahí me ayudan con el present, ¿verdad? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel Alexander Guardado Navarrete. No. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Adalberto Guevara Ortez. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Tampoco, ¿verdad? Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok, Olga Marleni Gómez Ríos. Present. Ok, Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, Luisiana María Renderos Aguilar. Present. Ok, y Mayra Roxana Hernández Flores, ¿verdad? Present. Ok, bueno, see you the next class, which is tomorrow. And thank you for attending today. Have a good night. Good night. Have a nice night, everyone. Good night. See you later. Okay, see you tomorrow. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bueno, estos son los tiempos que le da INSAFOR, ¿verdad? Para que usted, si tiene alguna duda, usted quiera que un refuerzo en algo, pues usted pueda tenerlo, ¿verdad? Entonces, acá estamos ahorita para que usted me diga en qué le podemos ayudar. Si usted en alguna parte tenga un poquito de duda, ¿verdad? Si puede encender el micrófono, creo que lo tiene. Sorry. Okay. Sí, quizás no mucho en dudas porque tengo que practicar. Ah, okay, ajá. Hola. Sí, sí. Ya no me veo. ¿No se ve? No. Pero bueno. Ajá. Pero fíjese que más que eso, voy a tener problemas en este curso porque yo estoy estudiando una maestría. Hoy sí me veo. Okay. Estoy estudiando una maestría. Y tengo clases hoy hasta la otra semana. Tengo clases martes y miércoles de 6:45 a 8. Uh-huh. No, a 9. A 9. ¿Es a en 9. Línea también? ¿Ah? Es en línea. Por la pandemia estamos en casa. Ok, pero ok. Ya el otro mes sí parece que ya iríamos. No, en julio ya iríamos presencial, pero ahorita como estamos en casa. ¿Sería esta semana que viene o esta que estamos ahorita? Quizás todo este mes. Ajá, uh-huh. No, vaya, y lo que puede hacer es hablar con uno de los encargados para ver qué se podría hacer en ese caso, ¿verdad? Sí, porque sería una hora. Sería una hora, ajá, para que usted pueda hablar con ellos, uh-huh. Y ahí les explique la situación para que
Pues porque pues sí también es por algo que a usted le conviene, ¿verdad? Sí. Sí, porque sería solo 2 días y 1 hora. 2 días y 1 hora. Ah, ok. Sí, yo pienso que tal vez le pueden entender. Ok. Entonces, ¿no hay ninguna duda por ahorita con el tema sobre lo que estamos manejando? No, solamente eso. Ok, ¿verdad? Estamos bien con el tema de, acá de los countable and non-countable nouns. ¿Verdad? Cuando decimos how many, sabemos que los ocupamos para hablar de los que son contables, ¿verdad? Sí. Que podemos ir a 2 dogs, 3 dogs, 1 dog, 1 job, 2 jobs, ¿verdad? Con la única diferencia que si ya lo hacemos más plural, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, tres perros, ¿verdad? Entonces ya tenemos que agregarle acá lo que es 3 y la S, ¿verdad? Porque ya esto ya sería no solo un perro, sino que irían 3. Sí. Y si queremos decir solo un perro, podemos decir 1 dog, ¿verdad? O podemos decir a dog, ¿verdad? Que esa palabra significa un. Sí. Luego igual con el job, ¿verdad? Así si tengo 2 trabajos, I have 2 jobs, ¿verdad? Entonces aquí le agregamos 2 jobs, tengo 2 jobs, ¿verdad? Eso es importante que lo recordemos. No sé si en el uso de las modificaciones de los verbos a terceras personas estamos bien. Sí, ahí estamos. Para crear las preguntas y todo, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos. Del uso de la S, sí. Ajá, el uso de la S, correcto. Sí, ahí estamos bien. Ok, y luego tenemos los de las daily routines, ¿verdad? Que es lo que normalmente hacemos aquí, pues. Lo están en singular, ¿verdad? Walk the dog, pero aquí ya si fuera tercera persona, she walks the dog, ¿verdad? Aquí habría que cambiarle la modificación al verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir Lorena camina con el perro, ¿verdad? Lorena walks the dog every morning. Ahí ya le modificamos la con la S por el hecho de que, ¿verdad? Ya hablaríamos de Lorena, ¿verdad? Third person. Pero mientras tanto, pues lo demás se mantiene, mire. Aquí lleva verbos y luego pues la acción, ¿verdad? Que usted le agrega lo demás. Ok, entonces con esto todo estamos bien hasta acá. Hasta acá estamos bien, sí. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda más, estamos a la orden para poder, ¿verdad? Cualquier cosa, usted puede escribirme también al grupo, o si de repente pues me puede hacer un mensaje directo por algo que le urge un poquito más, ¿verdad? Ok, perfecto, okay. Entonces, gracias, teacher. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Ok, good night. Good night.